sports. It's in the game. Partido hoy desde el Allianz Stadium para traerles los relatos y comentarios. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. A prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Hoy Qatar enfrenta a Ecuador. Estoy seguro, Fernando, que cualquiera de estos dos equipos va a querer arrancar de la mejor manera este primer partido, ¿eh? En la Copa del Mundo, si arrancas bien, las cosas pueden ir fenomenal. Hassan, Afif, Atem, toca y toca y no se abre ese espacio. Ahí está, Ecuador puede seguir, tiene ventaja. Alaidos. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Y la chimbomba va a ser suya. Busca uno en quien apoyarse. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Attention, J. Diaz. Your wallet was found on the concourse. Carlos Grueso. Please identify and claim your belongings at guest relations. Ayrton Preciado. Continúa con el esférico. Ener Valencia. A ver en qué termina esto. ¡Gol! Señoras y señores, el primer gol del partido en la pizarra.
Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que tener algo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Afif. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. 5 para el peso le faltó a este equipo para terminar bien esa jugada. Sigue la pelota para Ecuador con la ley de la ventaja. Ángel Mena. Al-Rawi. Udiaf. Ali. Al-Haidos. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Atento, que es momento de realizar un cambio. Arranca ya el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Que no se le olvide la pelota más. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Esta no la iba a dejar pasar, hay tiro libre. Han frenado un buen ataque. Y miradlo cómo se ve el muchacho atacando. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Al-Haidos. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí va y busca mover la pelota. Atem. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando! Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Y encima termina el gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Carlos Grueso. Ahí está, de a poco va Ecuador. Pero la defensa corta ese avance. Quedan 15 minutos en este partido. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Y la referí que decide dar penal y acá la oportunidad para tomar la ventaja. Una decisión vital en el partido. Esto termina en gol. ¡Y gol! ¡Sí era! ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Han aguantado hasta ahora. ¿Podrán aguantar esa mínima diferencia en los 5 minutos que quedan? Esto que casi termine. ¿Se puede venir el empate? Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Afif. Udiaf. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Pitazo final. Este equipo ha logrado coronar su primer partido en esta Copa del Mundo con un merecidísimo triunfo. Bueno, mira el partido, ¿eh? Qué manera de debutar en un partido tan importante como es el primero y jugarlo tan bien.